Como padres y ustedes padrinos, al venir aquí ante la comunidad cristiana, ¿qué es lo que piden para estas niñas? ¿Qué están pidiendo ahorita? El sacramento del bautismo. Saben que ustedes, especialmente como padres, al pedir el sacramento del bautismo, asumen el compromiso de educarle a sus hijas en la fe para que ellos, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña el Evangelio. ¿Están conscientes de esta responsabilidad? ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar en la formación humana y espiritual de sus dejados? Así pues, ya que ustedes asumen este compromiso y en nombre de la comunidad cristiana, los recibo y los signo con la señal de Cristo. Yacaila Yamile, te signo con la señal de Cristo. Melanie Shirley, te signo con la señal de Cristo. Ahora la mano derecha sobre la cabeza de sus hijos y hijadas. Usted allá y el papá acá. Estilo allá la manita. Eso. Dios Padre Todopoderoso, que en tu infinito amor y misericordia derramas tu gracia y bendices a todos tus hijos. Te pedimos por estas niñas que hoy van a ser bautizadas, para que ellas, lavados y purificados del pecado original por el agua, y sean templo del Espíritu Santo, y tu gracia los acompañe y los proteja a lo largo de toda su vida. Te lo pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ustedes están conscientes de que las niñas, por su propia voluntad, no asumen este compromiso de bautizadas. Tienen esa tarea, especialmente ustedes, padres, mediante una vida cristiana, inculcar en sus valores del reino a estas niñas, siendo buenos padres, enseñando el amor a ustedes, el amor a ellas mismas y el amor también al prójimo. Todas las enseñanzas de Cristo es la misión de ustedes para encaminarlos. Mientras ellos van creciendo, deben ir creciendo también en la gracia de Dios, pero con el ejemplo de ustedes. Por eso, en nombre de ellas, ustedes como padres, padrinos, van a hacer la confesión, esa confesión de fe de, en la iglesia que van a entrar a pertenecer, en esta iglesia de Cristo. Renunciando también a todo lo malo, a todo lo que atenta contra la vida y la integridad de las niñas. Pregunto a ustedes, padres y padrinos, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? A ver, pero no les escucho. Renuncian, padres y padrinos tienen que responder. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todo lo que atenta contra la vida y la integridad de estas niñas? Ahora sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, que nació de la Virgen María, que murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia en la que estas niñas hoy van a ser insertadas. ¿Quieren, por tanto, ustedes que estas niñas sean bautizadas en esta fe que juntos hemos profesado? Pasamos uno por uno a la pileta. A ver, ya. ¿Subas acá? La chica parecita. No, un poquito, no, 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 no,
sus nombres? Melanie Shirley, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó con la crisma de hoy? Chacaila Yamelé, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que lo ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, que sea quien lo unja con el crisma salvación y que formar parte de su pueblo, sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Chacaila Yamilé, queda revestida de Cristo. La vestidura blanca que ustedes, padres, padrinos, han puesto a sus hijas e hijadas es signo de la pureza que renacen por el sacramento del bautismo. En el compromiso que ustedes hicieron inicialmente, tienen el deber y la misión de que así como esta vestidura permanezca también la vida de estas niñas en la pureza del amor y la verdad, que así puedan llegar hasta alcanzar la vida eterna en esa pureza que yo recibo. Amén. A ustedes, padres y padrinos, se les ha hecho la entrega de este signo de la luz, esa luz que es Cristo. Él mismo ha dicho: yo soy la luz del mundo. Es su vida, su palabra, sus enseñanzas la que debe guiar a ustedes también, para que puedan iluminar la vida de estas niñas con el buen ejemplo. Que esta luz de Cristo les acompañe y les ayude a crecer en la fe, para que estas niñas también puedan un día brillar con luz propia. Amén. Sí. Ahora carguen a los ahijados padrinos y se dan la vuelta para allá. Ustedes también, como papás, van a presentar a la comunidad. Yacaila Yamiledes, ¿no? Y Melanie Shirley han recibido el sacramento del bautismo. Ellos ya son nuevos miembros de la comunidad cristiana del cual formamos parte todos nosotros. Ahí nomás, no se vayan. ¿A dónde están yendo? Yo quiero que se den la vuelta para allá, no vayan saliendo de la iglesia. Eso, sí, solo que se den la vuelta para que vamos a presentar a las niñas a la comunidad. Decía que ellas ya han recibido, Chacaila y Melanie han recibido el sacramento del bautismo y ya son nuevos miembros aquí en la Iglesia Católica. Con esa alegría nosotros como comunidad cristiana le damos la bienvenida, lo acogemos aquí en nuestra iglesia, recibiéndole con un fuerte aplauso. Chacaila y Melanie, bienvenidos a nuestra iglesia.
Tomamos asiento, apaguen las velitas que están prendidas todavía y continuamos con nuestra celebración. Y a los novios ya se quieren ir. Que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del hombre y la mujer, y al que creaste por amor, al amor lo invitas. Le concedes participar en tu amor eterno, y así el sacramento de este matrimonio, que es signo de tu caridad, santifica el amor humano por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da nueva vida. Dicho usted, los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Las personas, si alguna más desea comulgar, lo harán después de los novios, ¿no?
lado para que salga ese palo. Ah, sí, sí, llevo. Ya cumplió su contrato. No, para la mami, tienes que ir adelante. No, no, los dos. Los dos tienen que venir. Mono. No, no. No, la novia tiene que salir. No, ya, adelante. Así. No, baje la mano, baje la mano. Vamos, vamos, perrón, perrón. Perrón, perrón, vayan saliendo. Venga, no, ale. Así, ale, ale, ale. Padrino, mejor dice. Esperen, 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 despacito, vayan saliendo. Eso. Vengan, vengan ahí. Epa. Ahí, ahí.
¡Vamos! Abran pasito para los novios. Vengan, vengan. Vamos, amigos, vamos a la casita. Quiero que pague. Vamos a la casita. Vamos a la casa. Chivo. Vamos a la casita, vamos, familia, vamos. Cordialmente invitados, un pedazo, vamos. Vamos, vamos. Vamos, mijo, vamos. ¿Dónde van a subir aquí? Dale la vuelta, pues. Dale la vuelta. ¿Dónde van a subir aquí? Vamos a la casita, familia, vamos. Ya somos tarde. Vamos, compadre, familia. ¿Qué cosa? Bueno, eso es todo, amigos. Bueno, de aquí los vamos a grabar en la casita, así que eso ya estamos finalizando el matrimonio. Así que a todos los amigos que nos acompañan, ahí, miren. Eso, eso. Saluden. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí estás filmando? Claro. Ahí va a salir bien. Ya. Avancen, hijos, avancen. Avancen, avancen. Un saludo para mi prima. Dale, para el mundo. Estamos en vivo. Vamos todos, mi primo, por favor, vamos. Buenas tardes. Somos primos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la casa, mi hijo, vamos. Avancen, hijos, avancen. Avancen, hijos, avancen. Y bueno, creo que ya se fue toda la gente y... Bye.
estado secando, razón. Lindo el día, por Dios. Nada de lluvia. ¿Han estado contentos los novios? Están felices. Aquí anda la casa del novio. Aquí estamos ya en la sierra. Aquí estamos todos. Todo listo, así que amigos, pilas. Todos los amigos. Llegando al sitio del evento de mi brother, amigos. Ya saben, estamos llegando. Mi brother, Mono Records. Ya saben, amigos. Estamos todos los amigos, pilas. Vénganse. Familias, por favor, bajando para la casita, nomás a la casita. Tenga la bondad, familias, por favor, los que están arriba del rock and roll, la casita. Llegamos al sitio del matrimonio, amigos. Todas las familias, mismo, por favor, den bajando para abajo, tenga la bondad. Aquí, amigos, ¿sí qué? Estamos en el sitio de matrimonio. Amigos, gracias. Bueno, aquí como ven ya están armando la tarima también para el evento. ¿Qué onda, Miguel? Súbale. ¿Por qué? El Ángel Pro Studio.